Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Junker. Nos encontramos en el Full Match del 28 de octubre. Hoy, 28 de octubre, llegó por fin el día esperado. La constelación de estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y el talento local se hacen presentes aquí en la arena Coliseo Tony Ariano. Y doy la bienvenida a mi compañero y mi amigo de narración, García. ¿Qué tal amigos? Un gran saludo y fuerte abrazo. Y voy a tener que aventarme las presentaciones rápido porque Junker no me dejó. Vemos entrar ahora a casa en el Chico Maravilla acompañado del Rey Tornado Junior, quienes se enfrentarán esta noche a Mr. Violencia y al Ritual, el disidente perseguido y el referee impartidor de justicia, el Ciego, dentro de este cuadrilátero de 6x6, su santidad, la Changuita. La Changuita, primera caída. Esta primera lucha es a ganar a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Una gran entrada. La gente está totalmente volcada con el Chico Maravilla, Hassan, y pues no es de extrañarse, siempre están con los técnicos. Ahora pues enfrentando a este rival, sí, una ya rivalidad, ya tiene tiempo, creo que va en aumento. Fue la rivalidad de la reinauguración, la primerita fue entre ellos dos. Se empezó ahí, está creciendo la rivalidad entre Ritual y Hassan. Ritual ahí estrenando equipo bastante vistoso y muy señalativo por parte de Ritual. Ahora señala, o sea, señalativo, sí, porque señala dos dedos, mira, eso señala. Por eso, ahí vemos pues el enfrentamiento contra Hassan, el Chico Maravilla, demostración ahí de conocimiento, de llave. La penitencia se hace presente esta noche, encaminados a el día de Halloween, esta fecha tan siniestra, y pues digno representante y señalativo, el Ritual, quien ahora pues se va a en contra de la Changuita ahí para reclamar más rapidez en los conteos. Vamos a ver cómo responde Hassan, toma de referee, busca ahí el enganche para cortar el oxígeno del Ritual, y de igual forma el disidente perseguido logra encontrar la respuesta a esta llave con un candado ahora al cuello de Hassan. Vemos ahí cómo ahora se quita rápidamente el candado, le hace ahí la Nelson completa a Ritual, ahora se zafa la Nelson, ahora es aplicada por parte del disidente perseguido. Ritual, van ahora a ras de lona, un giro, se lo quitan, planchan a Ritual, se lo quita con facilidad. Ahora es el que derriban esa Hassan al Chico Maravilla. Ahora están los dos demostrando la agilidad, la fortaleza, la rapidez con la que cuentan estos dos, la evolución que han tenido desde aquel 8 de abril en la reinauguración de la Arena Coliseo Tony Arellano, que también fue un cartel digno, fue un cartel muy bueno. Ahí se lo llevan a espaldas planas, le cuenta solamente uno, lo levanta, demostración de fortaleza por parte de Ritual. ¡Oh, qué azotón! Una desnucadora a una mano, solamente la cuenta llega a 2, mandándolo al sexto círculo del infierno. El Ritual ahí buscaba pues el conteo, los 3 segundos, no lo logra. Hassan puede levantarse aún a los 2 segundos, y ahora es Hassan quien engancha a Ritual, y pues sigue este llaveo contra llaveo, que pues no sé esta rivalidad dónde vaya a terminar, Junker. Vemos un ejemplo de experiencia, ya que Ritual tiene un poco más de tiempo que Hassan, y del otro lado pues Hassan trae más juventud, y pues la diferencia de físico también es muy notoria por parte de Ritual y por parte de Hassan. No, mi compadre Ritual, yo no le estoy diciendo, no, sería incapaz. Digamos que está en crecimiento, porque así los músculos tienen que desarrollarse. Ah, ok, ya está. Ahí intenta componerle García, ahora Hassan impulsado desde la segunda cuerda, engancha Ritual, lo saca como si fuera un vil saco de patatas podridas y lo manda a la esquina de los malosos. Y ahora es turno de ver a Rey Tornado Junior en contra de Mr. Violencia, que también
no es un debutante, Mister Violencia ya tiene sus añitos aquí, más de 6 años de carrera luchística. ¿Estás diciendo bien? No, pues nada más estoy diciendo que Rey Tornado tiene un poco menos y la experiencia puede ser factor aquí. Ahora bloquean, raquetazo, juego de cuerdas, se lo lleva, mortal hacia atrás y un enganche, cuidado hasta con la changuita, se la andan llevando. Sí, pues por andar ahí de metiche la changuita, ahora es Ritual quien con una patada directamente al pecho saca Rey Tornado. Hassan ya lo estaba esperando desde la tercera cuerda para engancharlo con estas tijeras y sacarlo casi del cuadrilátero. Es Mister Violencia quien entra ahora a castigar a Hassan, el Chico Maravilla, con unas patadas haciendo equipo, pero se equivoca ahí, una rara vez que vemos equivocarse a los rudos. Pues Ritual ahí falla la patada, ahora planean un doble antebrazo fallado por parte de estos rudos. Era Rey Tornado quien buscaba una plancha, no la logra, y ahora pues son los técnicos quienes juegan en las cuerdas. Se llevan a Mister Violencia con una hurracarrana. De aquel lado vemos a Ritual que buscaba un castigo, pero lo sorprende Hassan con una navajita. Eliminan a Mister Violencia, eliminan a Ritual, y esta caída es completamente técnica. Y espero que no se haya oído eso, porque, híjole, hasta me asusté. Pensé que, vamos a narrar. Ahí vemos cómo ganan esto. Se los llevan con una hurracarrana. De aquel lado, una navajita por parte de Hassan. Le contaban las tres palmadas. La changuita hacía bien su trabajo. Victoria, victoria para los técnicos. Tienes un evento en puerta y no sabes qué banquete ofrecer. Carnitas Yayis somos tu mejor opción, con nuestras taquizas garantizadas. Ya sea de carnitas, buche o mixtos, 100% carne. No lo pienses más. Visita nuestra página de Facebook y observa nuestro trabajo. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. Aparta tu fecha ya. Tú y tus invitados se lo merecen. Recuerda, mantén el puerco sano, chicheñol. Si tienes un evento, cumpleaños, aniversario o simplemente quieres festejar, no lo dudes más. Carnitas Yayis es tu mejor opción. Déjate consentir con nuestro servicio y calidad que nos distingue. Si mencionas que lo viste en Luchópolis, al momento de contratar cualquier paquete, se te hará un descuento adicional. Así que aprovecha y pregunta por el servicio que más te convenga. Mantén el puerco sano, chicheñol. Chicheñol, aprovechan ahí las promociones de Carnitas Yayis. Se extiende al mes de noviembre. Recuerden decir que lo vieron en... mencionar a Luchópolis para que les apliquen el descuento en cualquier paquete para ustedes. Carnitas Yayis presente en las fiestas de todos ustedes. Y regresamos a las acciones, y después de haber amarrado a los perros que se metieron aquí ahorita, vemos ahora que Hassan tomaba impulso para volar, pero Mister Violencia, con esa gran inteligencia que lo caracteriza, se mueve ahí para que Hassan pues no realice el vuelo. De todos modos es técnico, ni vuela, nomás amenaza. Pensé que se te iba a salir un gallo, García. No, ahora... se me salieron los perros. ¿Los qué? Ahí inicia esta segunda caída. Ahora es turno de Rey Tornado, demostrando, vean, la agilidad, la juventud en su máxima expresión. ¡Qué buen antebrazo por parte de Mister Violencia! ¿Cómo lo aterrizó? Casi le arranca la cabeza con esa brutalidad que lo caracteriza como lo es Violencia. Ay, disculpen amigos. Pues ahí vemos que, ya ven que yo no soy el único que me equivoco aquí, pero bueno. Ahí vemos ahora el castigo en contra de Hassan, que no, por ti. No me he equivocado, ni se me han salido gallos, ni nada. Se las debo, mis grandes ahí seguidores a la página, de rato me salen, no se apuren. Ahora el castigo en contra de Hassan por parte de Ritual y de Mister Violencia. Lo mandan a la esquina, busca ahí unas puñaladas directamente al pecho del Chico Maravilla, dejándolo en muy mal estado. Rey Tornado Jr., quien intenta ahora pues sacar la casta por su equipo, pero se encuentra con el señor violento y el disidente perseguido, quienes le quitan la camisa, lo despojan, y ahora viene
se vienen unos raquetazos por parte de estos grandes rudos, siempre, ¿no? Mejor los mandaron a la cuerda y ahora es castigado Rey Tornado con esta doble desnucadora. Lo vuelven a levantar y ahora con este doble antebrazo. Qué buen equipo están haciendo Ritual y Mr. Violencia. Ahí se lleva el reconocimiento del público Ritual. Ahí la gente haciéndose presente aquí en la Arena Coliseo Tony Arellano. Qué feo, desnucadora. Le dieron doble pasada, doble patada. Le fue como en feria aquí al Rey Tornado. Ahora viene el Chico Maravilla Hassan a intentar doblegar a uno. Se va sobre Mr. Violencia, pero le dan un manotazo en la espalda. Lo derriba Mr. Violencia, como siempre haciendo el 2 contra 1, y la changuita posando ahí, ve nada más, deteniendo la cuerda para que no se vaya a zafar ni nada por el estilo. Pues es está evitando ahí los riesgos la changuita. Vemos cómo castigan de muy fea forma a Hassan, raquetazo tras raquetazo, y pues siendo ahí detenido por Mr. Violencia, la changuita no sabe ni qué hacer. Pero por ahí vemos la patada a la pierna interior derecha de Ritual hacia Hassan. Rey Tornado intenta ahí pues entrar para sacar la casta por su equipo, pero no, es detenido por Ritual y por Mr. Violencia. Ahora va a ser castigado de muy fea forma, y si ponen atención, toda la afición está del lado de los rudos. Hombre, nada que ver, foul clarísimo por parte de Ritual. No, hombre, la changuita distraído totalmente, lo levantan. Ahora Rey Tornado lo ponen de cabeza ahí en la tercera cuerda, agarra impulso ahí Ritual, es impulsado por Mr. Violencia, patadas en la espalda para castigar y tratar de que se le vaya todo el aire, sofocar a Rey Tornado Jr. Ahora, ¡oh, qué patadas en el rostro! También se están llevando unos castigos muy fuertes, unos golpes contundentes hacia estos jóvenes como lo son Rey Tornado y Hassan, el Chico Maravilla. Oye, qué violento es Mr. Violencia, ¿verdad? Ahora vemos que mandan a las cuerdas a Hassan y pues es sorprendido con esta desnucadora. Busca ahí el castigo a la pierna y dejando recargar ahí todo el peso en las costillas. Logra esta cruceta a las piernas de Hassan. Vamos a ver, busca el tirante también ahí. Qué dolorosa llave. Se termina por rendir Hassan. Parece que ahí no lo quiere soltar Mr. Violencia. El Rey Tornado intenta ingresar. Es detenido por Ritual con una patada directamente a la boca del estómago. Derribe por parte del disidente perseguido. Y busca ahí, le pisa la mano, busca esta llave, el crucifijo por parte de Ritual para rendir a Rey Tornado Junior, quien parece ser que ya se rindió. La segunda caída es completamente ruda y siniestra. Crucifijo invertido, la estrella de 5 picos ahí aplicada, y vemos cómo Mr. Violencia de esta manera asfixiando, haciéndole que se rindiera Hassan. Ahí también Ritual haciendo lo suyo. Victoria siniestra, victoria oscura, victoria de los malosos, victoria violenta. Vamos. Todos los jueves son jueves nice aquí en la Arena Coliseo Toner. Ya tenemos una cita en punto de las 8:45 de la noche en calle Allende, entre Rodríguez y Cepeda, en Torreón, Coahuila, porque tú, García. Nunca has visto nada igual. Y esta noche estamos a punto de verlo, de saborearlo, de presenciarlo en este inicio de tercera caída. Vemos a Ritual enfrentándose a Rey Tornado Junior. Recuerden visitar la Arena Coliseo Tony Arellano. Contamos con la arena techada, con clima, servicio de cena, de cerveza, y pues dense la vuelta. Contamos con un ambiente 100% familiar, y de igual forma los invitamos a asistir a las arenas aledañas, a sus hogares, para no dejar morir este gran y bello ambiente como lo es la lucha libre. Regresamos a las acciones donde Rey Tornado logra ahí impactar unas patadas con la cabeza de El Ritual, y ahora un enganche para terminar de sacar a su rival, quien sale muy fea forma. Ahí Ritual es Mr. Violencia, quien entra con
este reguilete, pero es enganchado para mandarlo del otro lado del cuadrilátero. El Rey Tornado está haciendo gama de todos sus castigos. Salida de bandera, intenta el golpe, lo bloquea. Ahora busca la cima de la tercera cuerda. Rey Tornado y se arroja en este enganche para sacar a Mr. Violencia del cuadrilátero. ¡Qué buena demostración de habilidades! Pero le duró poco el gozo aquí a Rey Tornado Jr. Con unas patadas es sacado del ring por parte de Ritual, el disidente perseguido. Cruzan a Hassan, se impulsan la primera hacia la tercera cuerda. Ahora ese bonita juego de cuerdas que aquí tiene el Chico Maravilla, sacando a Ritual del ring. Pero ¡oh, qué rodillazo! Bien colocado en la sección media por parte de Mr. Violencia. Ahora levantan al Chico Maravilla, lo impulsan a las cuerdas. Vamos a ver qué hace. Hay un antebrazo volado que noquea ahí a Hassan. Y pues ahora los rudos son, ahora sí hay que reconocer que están luchando. Ah, apenas iba a chulearlos y hacen el 2 contra 1. Esto no puede ser, García, otra vez. Es meramente inteligencia de parte de los rudos. Si Rey Tornado no se sube o no quiere, es muy su problema. Ya iba a decir otra cosa. Es muy su problema. Yo, ya que los rudos, pues, ¿qué te digo? Son amigos, son compadres, arriba, abajo del ring. Son muy profesionales y muy inteligentes. Aprovechan estos momentos donde los técnicos, pues, no se quieren apoyar entre ellos, ¿verdad? Vemos el castigo ahí por parte de Mr. Violencia y de Ritual en contra del Rey Tornado, quien busca ahí la tercera cuerda, engancha a Mr. Violencia para sacarlo del ring. Se enfrenta con un Ritual que lo saca con unas patadas voladoras. Hassan ya entra, pues sí, como ya vio que ya los andan golpeando, pues ahora sí se mete. Entra a reforzar el Chico Maravilla, el contraataque técnico, encargándose de su archirrival, que es Ritual. Lo manda hacia el otro lado del poste. ¡Oh, buen antebrazo! Dejándole ir el pequeño cuerpo que tiene. También retornado un codazo para Mr. Violencia. Patadas bien colocadas, sacando al disidente perseguido. Ahora los que van a hacer el 2 contra 1 son los técnicos. ¡Qué mañosos! ¡Qué mala forma de atacar de parte de los técnicos! Fíjate, son los que no hacen trampa. Pero bueno, aquí vemos este trabajo en equipo con estas patadas muy ilegales de parte del Rey Tornado Junior a la cara de Mr. Violencia. No sé por qué la changuita ahí ya está haciendo, ya está ejerciendo el trabajo. Ojo por ojo y diente por diente, García. Pero mira, vuelven a burlar las normas de la changuita y vuelven a ingresar los dos técnicos. Mandan a Ritual hacia la esquina y es Hassan quien le propina este antebrazo. Se pone banquito para apoyar a su compañero, quien es impulsado para recetarle este buen antebrazo también a Ritual. Y ahora hacen este equipo, estos castigos en dupla, patadas voladoras al pecho, doblemente por parte de Rey Tornado y de Hassan, para sacar el oxígeno que le quedaba a Ritual. Ahí vemos que la changuita pide muy legalmente que nada más uno, porque así debe de ser siempre. Pues ojalá los rudos hicieran caso de esto, porque así se llevaron la segunda caída, con trampa, con alevosía y ventaja. Ahora Rey Tornado Junior en contra de Mr. Violencia, pero también ahora quiere sorprender Ritual ahí cargándolo por atrás, por la espalda, y Hassan derribando también de aquel lado a Mr. Violencia. Ahora Ritual es el que se encarga de Hassan. Se cruzan los rivales, los están ahí poniéndose de acuerdo, lo levantan, se aproxima, viene nada más y nada menos que la última ofrenda por parte de Ritual. Lo levanta y ¡oh! Y se escapó, pero Mr. Violencia muy atento estaba para pues ayudar ahora sí a Ritual, porque casi lo vencía. Estaba aplicándole una llave a Rey Tornado, pero pudo percatarse de que Hassan puso en conteo a Ritual. Y ahora rescataron, sí, a Mr. Violencia. Están al pendiente los dos rudos, cosa que se aplaude, ya que ellos sí son amigos, no como los técnicos. Vemos de aquel lado a Hassan queriendo derribar a Ritual, no lo consigue. Ahora Mr. Violencia en contra de Rey Tornado. Vamos a ver si ahora sí vemos la última ofrenda en contra de Hassan. Vemos un francotirador por parte de Mr. Violencia. 3 segundos y esta caída es completamente ruda. Qué forma de acabar con sus rivales, el francotirador, que es movimiento, un finisher por parte
de Mr. Violencia, y también la última ofrenda por parte de Ritual, que le ha dado un sinnúmero de victorias aquí y en muchas arenas más. Ahí vemos la repetición, cómo le encaja esas rodillas en la costilla ahí a Hassan. De aquel lado, Mr. Violencia doblegando con esta llave de rendición el francotirador. Y pues de nuestra parte es todo, Garza. Si les gusta el contenido, comenten, comparten y síganos en Facebook como Luchópolis. Muchísimas gracias. Recuerden que la lucha libre es parte de nuestra cultura y es por eso que esta se vive como ninguna. Gracias.